Saludos a toda la teleaudiencia de fútbol por dentro. Mi nombre es Ray Michel García y estaré con ustedes en esta sección Disparo a la Red. Estaremos conversando sobre el torneo sub-13 de fútbol que se está efectuando en todo el país y por lo tanto usted tendrá todos los resultados aquí en esta sección. En esta Liga de los Pequeños comenzó el día 7 de enero, domingo, en este nuevo año. Y este último fin de semana cerró la fecha número 3 de esta Liga Cubana de Fútbol y los equipos de Caimito con 9 puntos y Morón también con 9 unidades son los principales equipos a derrotar en este torneo. La estructura será de cuatro equipos o de cuatro grupos en este caso. El grupo A estará representado por la Isla de la Juventud. También Caimito, Viñales y el equipo de Centro Habana que representará a la capital. El grupo B estará con Cárdenas, Manicaragua, Palmira y Cifuentes. En el C estarán Morón, Atibonico, Camagüey y Las Tunas. Por el grupo D, la representación de Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Manzanillo. Los cruces serán grupo A con el B y en este caso el C con el D. En un duelo esperado por toda la afición del país, La Habana se enfrentó a Artemisa, en este caso Centro Habana, contra Caimito, la representación de la Villa Roja, y, la, y este equipo, el último, venció a La Habana cuatro goles por tres para llevarse estos tres puntos bien importantes para las aspiraciones del municipio de Caimito, que está representando a la actual Artemisa. Decirles que. Este torneo sirve como base de desarrollo de los jóvenes futbolistas que están en este foeo de estos encuentros para poder así desarrollarse en las escuelas deportivas, en este caso las EIDES. Me despido en esta sección de Disparo a la Red. Soy Rey Michel García. Pasen todos. Buenas tardes.